Bueno, buenas tardes, campuseros. Vamos a trabajar el tema de creación de videojuegos para la salud. G4H es Games for Health. La idea de lo que vamos a hacer hoy es que vamos a explicar un poco acerca de la creación de videojuegos basados en algunas interfaces y dispositivos de bajo costo. Y vamos a hacer una demostración de algunos de los videojuegos que estamos aplicando para enfermedades particulares como el accidente cerebrovascular y el déficit de atención, ¿no? Antes de empezar, queremos empezar de pronto a configurar una de las interfaces con las que trabajamos. Es una interfaz cerebro-computador, no sé si todos la conozcan, es un neurocasco, es el Emotif. Vamos a empezar de pronto a conectar algún voluntario para una prueba inicial. Entonces, mientras vamos dando la charla, pues van a ir configurando algo del casco. Listo, arranquemos. Bueno, esto es algo de lo que yo soy. Soy ingeniero físico de la Universidad Tecnológica, terminando una maestría en ingeniería eléctrica. Soy investigador en el área o en la Facultad de Ciencias de la Salud. Pertenezco a un grupo de investigación de robótica y ahí trabajamos algo con las interfaces. Soy joven investigador de Colciencias. Trabajo en el diseño de plataformas interactivas basadas en interfaces cerebro-computador. Este año para pacientes con accidente cerebrovascular. Y pues este tipo de implementaciones las estamos realizando desde una clínica de la cual trabajo en la parte de I+D. Arranquemos con una frase, un proverbio chino muy célebre que suele ser utilizado cuando hablamos de videojuegos para la salud. Es: cuéntamelo y lo olvidaré, muéstramelo y lo recordaré, involúcrame y lo entenderé. Y realmente lo que pasa es que cuando uno involucra al paciente en su terapia de rehabilitación, que él entienda qué es lo que está haciendo, los resultados son mucho mejores que cuando simplemente le haces la terapia de rehabilitación y él no está involucrado en toda su sesión. Vamos a arrancar con algunas definiciones que las extraje de este autor, ¿no? Hay tres tipos de definiciones, que es un juego, ¿sí? Competencia físico-mental realizada de acuerdo a unas reglas. Siempre vamos a tener reglas que tienen el objetivo de divertir, ¿sí? Entonces, generalmente, los juegos pueden trabajar partes físicas y mentales. Siempre estamos ubicados en logros a través de determinadas reglas. Ahora, en el videojuego lo que tenemos es una competencia mental en donde utilizamos un computador o una consola para lograr el mismo objetivo, a través de unas reglas, llegar a un objetivo en particular. De esto pues ya se habla mucho, que es un videojuego serio, ¿cierto? Entonces es una competencia mental realizada por un computador de acuerdo a unas reglas específicas para llegar a un objetivo, pero la diferencia que tenemos con los videojuegos sencillos es que estos utilizan el entretenimiento para promover algún entrenamiento empresarial o gubernamental, algo educativo, en nuestro caso, algún beneficio en salud, una política pública o en general un cambio de comportamiento, ¿cierto? Entonces, la pregunta que siempre queda en remanencia es ¿por qué serio? ¿Sí? Si el videojuego siempre busca entretener, ¿por qué hablamos de un videojuego serio? Hay básicamente dos tipos de ideas sobre el por qué se habla de videojuegos serios. Primero, tienen propósitos que son cuidadosamente planeados, mucho más en salud, y no están pensados para ser jugados únicamente por diversión. Entonces, en los videojuegos serios, el fin no es el entretenimiento. El entretenimiento es utilizado como una herramienta para llegar a un fin en salud, un fin de entrenamiento, un fin educativo, etcétera, etcétera. Vamos a hacer un breve repaso histórico, tres fechas que recuerdo acerca de los primeros estudios en salud utilizando consolas. El primero, década de los 80s, utilizaban esta consola de Atari y lo que encontraron fue que algunos pacientes cuando tienen algunas sus quimioterapias, pacientes con cáncer, reportaban a menudo náuseas, ¿sí? Resulta que cuando los pacientes estaban siendo tratados con quimioterapia y los ponían a jugar con la consola de Atari, reencontraron que había una disminución
de las náuseas en esos pacientes a través de el envolvimiento de la persona en esas dinámicas de videojuegos, ¿no? En el 2004 encontramos que se produce un movimiento que se llama Games for Health, este es en Estados Unidos, y básicamente es un proyecto que lo que buscó fue hacer converger toda esa gran cantidad de investigadores que estaban alrededor de todo el mundo en el área de la aplicación de los videojuegos para la salud, ¿sí? Encontraron cosas particulares, ¿no? Crearon toda una taxonomía de los videojuegos para la salud. Entonces lo que vemos arriba es básicamente el efecto, ¿sí? Y aquí lo que estamos viendo es hacia dónde queremos enfocar ese efecto en particular, ¿sí? Entonces encontramos todo tipo de estudios, desde estudios en fisiatría, estudios para hacer entrenamiento de personal médico, estudios para cambiar el comportamiento de una masa pública en general, trabajamos epidemiología, interfaces de visualización. Entonces eso es una taxonomía que organiza todo ese tipo de videojuegos que se venían reportando que tenían efectos secundarios en salud, ¿sí? Algunos de los estudios de videojuegos para la salud lo que mostraban era que en la década de los 80s y los 90 realmente la publicación de artículos científicos era poca. Sin embargo, ya empezamos a ver desde el 2000 que la publicación se empezó a masificar debido en gran parte a la convergencia de todas estas personas que trabajan en la aplicación de los videojuegos en un solo movimiento, una sola ONG, que era esa de Games for Health en Estados Unidos, ¿sí? Hasta el 2009-2010 lo que encontrábamos era más o menos unas 30, 35 publicaciones en revistas o journal internacionales, ¿sí? Encontramos oportunidades, ¿sí? ¿Cuáles son las oportunidades que permitieron que el movimiento se diera? Primero, había todo un historial investigativo que estaba muy fuertemente constituido alrededor del tema. Habían una gran variedad de interfaces que podían ser utilizadas, entre ellas están las de captura de movimiento que permitían realizar actividad física a través de los videojuegos. El cuidado de la salud generalmente en países como Estados Unidos compone más o menos un 15% del Producto Interno Bruto, lo que finalmente se desemboca en encontrar una oportunidad de negocio en el desarrollo de este tipo de videojuegos, ¿sí? La incidencia que tienen los videojuegos no solo puede ser utilizada o trabajada en la parte de salud en pacientes o en personas con alguna patología, sino que se puede observar el mejoramiento, por ejemplo, de las capacidades cognitivas de las personas con el uso de videojuegos, ¿sí? Y la posibilidad de realizar mediciones fisiológicas durante las sesiones. Algunos de los problemas típicos que uno encuentra, muchos de los hallazgos clínicos en este tipo de estudios son de tipo anecdótico, ¿cierto? Entonces, son resultados del tipo de, bueno, el paciente se divirtió mientras jugaba, el paciente disfrutó la sesión, pero no logran cuantificar resultados, ¿sí? Los grupos muestrales generalmente en estos estudios suelen ser pequeños, lo que no permite generalizar y poder decir ya este videojuego que tengo le sirve en general para todos los pacientes con cáncer. El grupo de control que se utiliza es inadecuado. Básicamente un grupo de control en este tipo de test es aquel grupo que no es intervenido con videojuegos, ¿sí? En los estudios tenemos más o menos un grupo de intervención, los ponemos a jugar con algún videojuego que nosotros hemos creado y tenemos un grupo aparte que está haciendo terapia convencional, ¿sí? Entonces esos grupos de control generalmente son inadecuados, ¿sí? Están en otras condiciones a los que realmente están siendo intervenidos con videojuegos. Y la toma inadecuada de medidas que no permiten hacer una medición de la evolución del paciente con la intervención con videojuegos. Obstáculos. Debido, digamos, al desarrollo tecnológico, al auge del desarrollo tecnológico, generalmente hay un conflicto que se genera de tensión entre investigador y la tecnología. Cuando usted quiere hacer una intervención con videojuegos para la salud, usted puede utilizar, usted se pone a mirar hoy en día y hay una gran cantidad de consolas como la Kinect y la Wii que me permiten algo de movimiento. Cuando usted quiere llegar hacia los resultados, que se le pueden demorar entre 6 meses y un año, usted va a ver que en un año ya, por ejemplo, Microsoft sacó el Xbox One, entonces ya la tecnología que usted está utilizando para la intervención está un poco obsoleta, entonces eso genera ese tipo de tensiones. Los recursos generalmente son insuficientes, vamos a ver la cantidad de gente que está involucrada en este tipo de proyectos y por qué demanda recursos. El conflicto de intereses a menudo suele sesgar las investigaciones y la falta de conocimiento tecnológico, digamos, más popularizada en países menos desarrollados. Vamos a ver el juego de roles. ¿Cuáles son las personas que entran a trabajar
en el desarrollo de un videojuego para la salud y cuál es el rol que juegan. Primero, indispensable, el especialista médico. Muchas personas en ingeniería y en otras áreas de diseño trabajan con sus videojuegos, pero no involucran al médico, ¿cierto? Entonces, de alguna u otra manera, están haciendo lo que se conoce aquí en Colombia como cacharrear, ¿sí? Están implementando algunos videojuegos y observando qué puede pasar, pero realmente no tienen el concepto médico de lo que puede estar pasando, ¿sí? Aquí tenemos tres tipos de especialistas. Está el experto médico, ¿sí? Que generalmente es el que sabe más del área en donde estamos. El psicólogo, que siempre lo involucramos buscando que la persona entienda la consigna del videojuego. Y el terapeuta, que es el que aplica las terapias con o la intervención con videojuegos. Con el objetivo único de llegar a solventar ese problema que se daba con la medición de variables mientras la persona estaba intervenida con videojuegos, es ideal involucrar a un investigador en ingeniería, ¿cierto? ¿Con qué fin? Resulta que hay una gran cantidad de señales biológicas que se pueden sensar en el cuerpo. Este tipo de señales biológicas son llamadas bioseñales y permiten actuar como marcadores biológicos, ¿sí? Entonces, un marcador biológico básicamente es una medida que tenemos de nuestro cuerpo, medida eléctrica, medida de conductividad, alguna medida mecánica, que puede ser usada como indicador de algún estado en particular del paciente o alguna condición, ¿sí? Esto generalmente produce un feedback para el especialista que le permite evaluar o valorar con mucha más tranquilidad la evolución del paciente. Entonces, algunas de las señales que tenemos, por ejemplo, las señales de la interfaz cerebro-computador, interfaces de electroencefalografía, de electroculografía, señales de electrocardiografía y muchas de las señales que se pueden sensar a través de nuestros rasgos biológicos. Nosotros trabajamos con dos especialmente: captura de movimiento a través del sensor Kinect, son señales biomecánicas, y señales de electroencefalografía capturadas con la interfaz cerebro-computador. Muy bien. Por último, los desarrolladores de videojuegos, ¿cierto? En esta parte, entonces, lo que buscamos es ya darle forma a nuestro videojuego. Planteamos todo el escenario de qué es lo que puede realizar el videojuego en una intervención en salud y tres profesionales en particular nos ayudan a mejorar un poquito lo que es la parte gráfica o la interfaz con el usuario, ¿sí? Primero, el diseñador del videojuego. La idea es que él diseña un juego basado en una guía que se establece con el experto médico y el ingeniero y me entrega una plantilla del documento de diseño. Generalmente esa plantilla incluye lo que es el storyboard, incluye toda la definición de cómo va a ser la interfaz, el menú, los personajes, el ambiente, etc. El diseñador de videojuegos es el que ya le da forma al diseño en 3D, ¿sí? El que ya coge y me ambienta el personaje, me crea el personaje, los efectos. Y finalmente el programador es el que me permite configurar las dinámicas de los videojuegos dentro del escenario que tenemos y en nuestro caso me permite también involucrar las señales provenientes de las interfaces que estamos utilizando, ¿no? Entonces, lo que me entrega el programador es el producto final, ¿no? Finalmente, lo que buscamos es que al menos uno de todos estos individuos sea un investigador, ¿cierto? Este tipo de rol que entra a jugar el investigador en la aplicación de videojuegos para la salud permite establecer un marco teórico y tecnológico de cómo pueden actuar esos videojuegos y a través de qué tecnologías, ¿cierto? Proporciona una estructura para la evaluación de los resultados, ¿sí? O sea, me permite decir qué tipos de tecnologías me sensan, qué tipos de variables y esas variables finalmente en qué aspectos médicos se desencadenan y brindar un soporte metodológico para la publicación de resultados. Esta parte de la publicación pues es de especial interés debido a que si no hay una publicación de los resultados va a ser difícil que su videojuego se internacionalice. Hay una metodología que creó una consultora muy reconocida en este mundo para la creación de videojuegos para la salud. Vamos a ver, son alrededor de 7 pasos que ella propone para la metodología para crear un videojuego. Primero, acordemos con claridad y objetividad el problema a resolver, ¿cierto? Esto requiere la evaluación de los múltiples puntos de vista de tanto del personal médico, que generalmente es el que nos dice, el que nos da la demanda, el que nos dice qué es lo que vamos a intervenir con videojuegos,
tenemos que ser, digamos, un poquito consistentes en el problema que queremos resolver, ¿sí? Entre más divaguemos en qué es lo que queremos resolver, va a ser mucho más difícil medir los resultados de lo que pretendemos y establecer unas márgenes prudentes, ¿cierto? No vamos a pretender, por ejemplo, crear un videojuego para la cura del cáncer, ¿cierto? Lo que tenemos que hacer es mirar los problemas en particular que tiene la patología y abordar cada uno de esos problemas con un videojuego en particular, ¿sí? Acordar las teorías de cómo resolverlo, ¿cierto? Entonces lo que debe hacer el investigador es encontrar todas esas teorías en el estado del arte que son apropiadas y que direccionen correctamente ese diseño que queremos elaborar del videojuego para llegar al resultado que queremos, ¿no? El reto aquí, realmente en el trabajo con videojuegos para la salud, es hacer videojuegos para no jugadores, ¿sí? Un paciente que va a rehabilitarse de algún trauma o alguna una fractura en particular, generalmente son pacientes de edades avanzadas, por ejemplo, los pacientes con ACV, ¿sí? Entonces, estos pacientes pocas veces en su vida han tenido una interacción directa con un videojuego, ¿sí? Entonces, usted le pone un rol de videojuego demasiado complejo, lo más seguro es que la persona no lo va a entender y, por ende, no se va a generar el envolvimiento o involucrar a la persona de manera exitosa, ¿no? Ese es el reto que existe en esta parte. Hay que encontrar cuáles son las variables que vamos a medir, ¿no? Entonces, generalmente uno se pregunta primero por el fenómeno físico, ¿sí? En las interfaces cerebro-computador, por ejemplo, el fenómeno físico es que nosotros producimos electricidad o campos eléctricos en el cuero cabelludo a menudo, ¿sí? En nuestro pensamiento convencional, cuando estamos en estados de atención, cuando estamos en estados de relajación, cuando estamos durmiendo generamos señales eléctricas, entonces partimos del fenómeno físico, ¿sí? Hay generación de campos eléctricos en el cuero cabelludo. ¿Por qué se da? ¿Sí? Entonces ya empezamos a mirar todas las estrategias mentales que están detrás del uso de las interfaces cerebro-computador. Y finalmente, una vez entendido el fenómeno físico y el por qué se genera el fenómeno físico, llegamos a la pregunta final, ¿es qué es lo que vamos a medir? Y si el fenómeno físico se da a través de los campos eléctricos producidos e inducidos en el cuero cabelludo, pues lo más seguro es que lo que vamos a tener que medir es esa electricidad y vamos a encontrar el dispositivo con el cual se pueda medir esa electricidad. Aquí el reto es encontrar medidas objetivas que sean verdaderamente cuantificables y realizar sistemas multimodales, como el que tenemos nosotros, que no solo me permite medir captura de movimiento, sino que también me permite medir algo de señales eléctricas o bioeléctricas del cuero cabelludo, ¿sí? Brindar una estructura para alcanzar los objetivos de la investigación, ¿sí? Necesitamos acomodar cada uno de los pasos para llegar al objetivo final de cómo podemos desarrollar nuestro videojuego, ¿sí? Necesitamos establecer audiencia objetivo, el target, necesitamos definir el objetivo primario, generalmente se define a través de palabras y cifras, ¿sí? Queremos mejorar la movilidad del hombro en un paciente con parálisis cerebral en un 10%, ¿sí? Eso generalmente, un objetivo concreto suele tener palabras y cifras de a lo que se requiere llegar, ¿no? El planteamiento de cómo se puede llegar a estos objetivos a través de la jugabilidad del videojuego me genera un reto, ¿sí? La implementación de esos modelos de aprendizaje, cómo el paciente puede aprender de su propia terapia o su propia experiencia a través de la rehabilitación, es el verdadero reto que tenemos en esta parte. Realizar un documento de diseño, ¿sí? Si no realizamos un documento que me sirve como mapa para realizar todo el videojuego de la salud, generalmente vamos a estar perdidos en algunas etapas, ¿no? Entonces, aquí es donde entra a jugar, digamos, todo el jam de los creadores de los videojuegos, ¿sí? Hay una serie de pasos para crear ese documento de diseño. Necesitamos generar primero el storyboard, ¿cierto? El storyboard es esa serie de diagramas dibujados, esa serie de sketch que yo realizo en una hoja en donde le doy forma visual a mi videojuego a través de los escenarios que se pueden trabajar. Hacemos una descripción de cuántos niveles va a tener el videojuego, ilustramos el ambiente, cómo sería el ambiente desde el punto de vista tridimensional, diseñamos el personaje, miramos cómo va a interactuar el personaje a través de la interfaz gráfica y finalmente miramos cómo va a interactuar con el usuario a través de toda esta tecnología. Buscamos integrar a la población objetivo, así no hayamos terminado el videojuego, involucremos a los pacientes con los cuales vamos a aplicar ese tipo de terapia, ¿no? Involucrar al paciente en una etapa temprana me permite hacer correcciones para no llegar y terminar el videojuego y llegar
a la conclusión de que no sirvió, ¿cierto? Entonces, si lo involucro desde temprano, voy a poder corregir algunas cosas que se van generando. Finalmente, después de todo este tema de la Guerra Fría, lo que se generó en Finlandia fue una declaración, que se llama la Declaración de Helsinki, que me permite establecer unos ítems o unos puntos básicos con los cuales yo puedo hacer aprobación ética de estudios realizados en humanos, ¿cierto? Muchas de las guerras, por ejemplo, todo el problema que hubo con Hitler, que existió con Hitler en Alemania, dio pie a que ellos se excusaran detrás de que todo lo que estaban haciendo con los israelitas era por la ciencia, ¿cierto? Entonces, que todas las personas que mataron, todos los experimentos que se realizaron era por ciencia, cuando detrás no hubo un gran hallazgo científico que pueda ser renombrable. Entonces, en Finlandia generaron una declaración y es óptimo que dentro de su videojuego siempre tenga un comité de evaluación ética. Esta es la consultora que realizó esa metodología con la cual estamos trabajando y estamos implementando. Ellos desarrollaron este videojuego. Parents, this may look like wasted time, but 17-year-old Dan Newman says doing this que busca mejorar la adhesión de los medicamentos que combaten el cáncer en adultos y jóvenes que sufren esta enfermedad. Es el videojuego quizá por excelencia el más renombrado en el ámbito de los videojuegos para la salud. El nombre es Remission y lo que busca es que el personaje se adentre por medio de, digamos, todas las cápsulas y todos los medicamentos y empiece a combatir todas las células cancerígenas y que el paciente entienda qué es lo que hace el medicamento dentro de su cuerpo. ¿Sí? Esta es uno, digamos, de los estudios más renombrados. But the game is more than a fun challenge. Es un caso exitoso de la aplicación de videojuegos en salud, ¿no? Siempre nos vamos a encontrar esto. Cuando usted termina el videojuego, ¿sí? Va a haber algo o alguien que va a querer como que dañarle el caminado, por así decirlo. Va a querer dañarle toda su teoría y tumbarle toda su teoría, ¿sí? Entonces necesitamos hacer una evaluación del verdadero impacto que pueden tener estos videojuegos en salud con este tipo de personas, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se busca con esta evaluación? Objetividad más que subjetividad. O sea, los resultados, cero resultados anecdóticos, o si los vas a usar, complementalos con unos objetivos, con unos cuantificables, ¿cierto? Entonces, aterriza su videojuego una teoría, incluya medidas objetivas a través de estándares internacionales. Pasa mucho que nuestra medicina utiliza cierto tipo de estándares que a menudo no son los internacionales, ¿sí? Entonces, para poder usted llegar al ámbito internacional y comparar qué hizo su videojuego con respecto a otros que ya han implementado, intente estandarizarse, busque cuál es ese medidor por defecto excelente para realizar una medición objetiva de sus resultados y realice monitoreos y reportes posibles problemas en el transcurso del desarrollo. Por ejemplo, una de las cosas que más se pueda generar dentro de la evaluación a través de terapias con videojuegos es que en vez de generar un efecto positivo, usted puede generar, por ejemplo, una adicción en el paciente, ¿sí? Entonces, que el paciente, en vez de estar mejorando o una vez esté mejorando algo de su aspecto en salud, también desde la parte cognitiva se esté adheriendo a ese videojuego y esté generando una adicción, y eso va a generar un efecto indeseado en ese tipo de pacientes. Estas son algunas de las consideraciones con el target o el público objetivo que buscamos, ¿sí? Número adecuado de participantes. Procure no hacer una intervención con uno o dos pacientes y después generalice que su videojuego es muy útil para alguna patología. Incluya grupos de control adecuados y lleve a cabo ensayos aleatorios. Lo que decíamos ahorita, si no tienes el videojuego listo, ponlo a trabajar con los pacientes y mira cuál es el video feedback. Publique resultados. Hay algunas de las revistas internacionales en donde pueden publicar algunos de estos resultados. Nosotros desde la clínica ya hemos hecho algunas publicaciones internacionales importantes. Hay un journal especializado en Games for Health, hay algo en Springer y algo en IEEE que pueden encontrar, en donde hay una gran información muy valiosa acerca de este tipo de interfaces, ¿no? Bueno, esta es la segunda parte, digamos que ese es como el background de la aplicación de las interfaces, de los videojuegos para la salud.
Vamos a ver qué hemos realizado nosotros desde la clínica de dolor del eje cafetero. Nosotros estamos ubicados en Pereira y estas son algunas de las fotos de lo que hemos ensamblado nosotros en Pereira, lo que hemos, a lo que hemos llegado, ¿no? Lo que hemos realizado. Vamos a ver qué hicimos desde el 2011 hasta lo que llevamos en el segundo periodo del 2013. Arrancamos con lo que casi todo, con lo que casi todo el mundo arranca, una fase de experimentación, ¿sí? Miramos las capacidades instrumentales que tenía el sensor Kinect una vez salió, ¿sí? Observamos que había una serie, existía una serie de mercados emergentes que podían ser utilizados o en los cuales yo podía utilizar el sensor Kinect para promover, por ejemplo, publicidad interactiva, la parte de educación, y nosotros especialmente nos quedamos en la parte de rehabilitación y elaboramos algunos de los primeros videojuegos. Entrando en materia, lo que tenemos con el sensor Kinect es un registro automático de 20 puntos distribuidos automáticamente en el cuerpo, desde la cabeza hasta cada uno de los pies, que me permite, cuando el usuario está parado justo al frente del, del sensor, me permite una autoasignación de esos puntos para evaluar un posible análisis cinemático que yo quiera hacer de la persona mientras estuvo jugando. El sensor tiene un bajo costo, es muy portable, muy cómodo, tiene una perfecta integración con algunas herramientas en la parte de animación y videojuegos y me permite hacer un registro de datos en tiempo real de los pacientes. Realizamos un montaje de lo que nosotros llamamos un salón interactivo para la rehabilitación y básicamente es un espacio digital en donde tenemos un videoproyector, un ordenador de buenas prestaciones gráficas, algunos sensores y está ubicado dentro de un centro de rehabilitación física, ¿sí? Trabajamos con dos tipos de videojuegos que son promovidos por algunas de las interfaces que pues más están de moda, ¿no? Los Exer Games o videojuegos de ejercicio, por ahí estuve observando algunas de las intervenciones que está haciendo el Inder Medellín con Exer Games en poblaciones y yo creo que es de las cosas más interesantes que he escuchado de Exer Games dentro del contexto nacional. Este tipo de videojuegos buscan es como fomentar la actividad física a través de diferentes tipos de sensores, ¿no? En la parte de rehabilitación específicamente he encontrado algunas intervenciones. Clinical gait analysis is a useful tool to assess a patient's walking conditions and to plan and monitor interventions. In the past, gait analysis was measured during a single, well-positioned step on a force plate in an oversized lab. GRAIL stands for Gait Real-Time Analysis Interactive Lab and combines 3D motion capturing with an instrumented dual-belt treadmill with both pitch and sway. Walking on a treadmill is easier for a subject with GRAIL because synchronized immersive virtual reality environments correspond to the subject's movement patterns and the treadmill can adapt to the subject's preferred walking speed. All gait parameters are continuously recorded and processed in real time, and the therapist can immediately select which gait graphs to show to patients. Show ground reaction forces, marker data, a stick figure, or estimated muscle forces using the real-time musculoskeletal human body model. Data is recorded and combined with images from three video cameras, so it may be analyzed offline and presented as a gait report using the Gait Offline Analysis tool. GRAIL is useful for dynamic alignment of prosthesis. All the functionality of a traditional gait lab is available with GRAIL. Bueno, eso es uno de los digamos de las interfaces sobre las cuales nos inspiramos para trabajar nuestro salón interactivo. Finalmente, pues la parte de interfaces cerebro-computador que ha sido un poquito masticada en el campus. En el 2011 creo que estuvo la creadora de esta interfaz, Tan Lee, aquí en el campus explicando lo que hacía y pues nosotros quisimos empezar a trabajar e implementar también videojuegos a través de este tipo de interfaces. Básicamente lo que permite es hacer un registro de tres tipos de aspectos o trabajar con tres tipos de estrategias mentales. Uno, juegos de estados mentales, ¿sí? Estados mentales de concentración, estados mentales de relajación pueden ser medidos a través de este tipo de interfaces y comunicados con el videojuego. Por ejemplo, si usted está estresado, entonces lo que voy a tener es un escenario oscuro. Si la persona se empieza a relajar, el escenario se empieza a aclarecer y ese tipo de feedback que tienes con el paciente le ayuda a entender, por ejemplo, a los pacientes con ADHD, con déficit de atención, hiperactividad, les ayuda a manejar tiempos en nuestro caso. Los juegos con imaginación motora es otro tipo de estrategia mental y resulta que la imaginación del movimiento en nuestro cerebro produce señales
muy similares, muy parecidas a las del movimiento real, ¿sí? Entonces ese tipo de imaginación, imaginarse el movimiento de la mano derecha, de la mano izquierda, me produce señales que puedo sensar y generar la interacción dentro del videojuego. Y lo último, uno con los que trabajamos nosotros son potenciales evocados, y especialmente trabajamos con los visuales, en donde le enseñamos al usuario una animación en particular, el usuario se estimula a través de esa animación y después produce su señal dentro del videojuego, ¿sí? Este es alguno de los ejemplos de la aplicación de los interfaces cerebro-computador dentro de los videojuegos. Me quedan 10 minutos, 15 minutos para la charla demostrativa. Ya es un poquito más del mundo gamer. Eso es Counter Strike a través de interfaces cerebro-computador. El movimiento se genera con el teclado, pero algunos de los disparos sí pueden ser generados a través de algunos señales particulares de la interfaz cerebro-computador. Y en el 2013 lo que hicimos fue crear entonces nuestro sistema híbrido. Me permite hacer recolección de datos de electroencefalografía a través de lo que se conocen como potenciales evocados visuales de estado estacionario. La idea es que pongo a parpadear un objeto dentro del escenario virtual y ese parpadeo me produce una señal que es resonante dentro de mi lóbulo occipital, y esa señal yo la puedo registrar y generar la interacción justo cuando el usuario observa el objeto dentro del escenario. Y datos de captura de movimiento en tiempo real a través de el sensor Kinect en particular. Este es el escenario que tenemos montado. Hay una conferencia en Holanda, que es la tercera conferencia en videojuegos para la salud, en la cual enviamos el artículo de este tipo de implementación y vamos a hacer una ponencia, una exposición acerca de esta interfaz en ese evento. Y básicamente nuestro salón interactivo permite al paciente realizar terapias de rehabilitación a través de roles de videojuegos y permite medir variables específicas de lo que estamos trabajando, ¿no? Estamos haciendo dos estudios, evaluación de equilibrio en pacientes sanos a través de un Exer Games y la rehabilitación del hombro en pacientes con monoparesia utilizando un Exer Game. El que les vamos a mostrar a continuación es el desarrollo que hemos alcanzado a través de las dos interfaces, en donde lo que hacemos es, para pacientes que tengan accidente cerebrovascular como el que sufrió la presidenta argentina hace unos días, generalmente esas personas quedan con muchos problemas de equilibrio. Entonces este videojuego busca mejorar en más o menos un 15% el equilibrio en pacientes con accidente cerebrovascular a través de la aplicación de un videojuego de equilibrio. Finalmente, pues este es nuestro grupo, tenemos un grupo multidisciplinario de investigación en la universidad, ahí está, digamos, registrado todo lo que estamos trabajando en el área, las personas que están involucradas, y bueno, entonces vamos a hacer la demo de lo que estamos realizando. Bueno, lo primero que tenemos que realizar es una configuración inicial de la interfaz de cerebro-computador a través de la conexión de algunos electrodos. Esto es un neurocasco que utiliza 14 electrodos, arrímate un poquito hacia acá, utiliza 14 electrodos y el trabajo o la comunicación es inalámbrica, ¿sí? Lo que hacemos es verificar que específicamente los electrodos del occipital estén bien conectados para realizar el entrenamiento inicial del usuario. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Primero, miramos que algunas de las expresiones faciales pueden ser registradas a través de este tipo de interfaz en particular. Por ejemplo, sonreír, hace una sonrisa un poquito pronunciada, ¿sí? Y guiñe los dientes, aprieta los dientes un poquito. Bueno, lo que hacemos es utilizar un entrenamiento inicial, ¿sí? Donde lo que vamos a realizar es
el entrenamiento del estado neutral del paciente, listo. Entonces, lo que le decimos al paciente es, por favor, no piense en nada en particular. Un estado neutral es algo utópico, pero es algo que nos ayuda a hacer una medición inicial del registro de cómo llega el paciente, ¿sí? Hacemos el registro 8 segundos para el registro de la actividad neuronal del paciente neutral, y después lo que hacemos es entonces estimular. Lo que vamos a hacer ahorita es trabajar con un estímulo en particular que nosotros hemos creado para este tipo de implementaciones, ¿sí? Entonces, en esta escena lo que vemos es un objeto con el cual el usuario va a interactuar dentro del videojuego. En este caso es una sandía, ¿sí? Entonces vamos a entrenar al usuario. ¿Cuál es la idea? Que el usuario pueda hacer, pueda destruir esa sandía a través de su concentración, que se fije en la sandía y que se imagine cómo la puede destruir, ¿no? Entonces vamos a entrenar esa destrucción. Entonces vamos a pedirle al usuario que se imagine que en algún momento él se puede concentrar y puede enviarle un misil a esa sandía y la sandía se va a partir en dos, ¿sí? Entonces vamos a entrenar al usuario en 1, 2, 3. Muy bien. Entonces ahorita ya lo que hemos hecho es entrenar al usuario en particular de lo que queremos que se realice dentro del videojuego. Entonces ahora le vamos a pedir al usuario que por favor se concentre e intente hacerlo por sí solo. Es generalmente una tarea un poco difícil de alcanzar, de lograr, debido a que el paciente generalmente llega con muchos pensamientos en su cabeza y las imaginaciones, por así decirlo, son algo variadas, ¿no? Está muy bien. Vamos a intentarlo otra vez, David. Concéntrate un poquito más en lo que estás pensando e intenta partir otra vez la sandía. La idea es que dentro de la dinámica del videojuego, la sandía va a venir a intentar tumbar al paciente de donde va a estar trabajando su rehabilitación en equilibrio, y él va a tener que utilizar su pensamiento específico para evitar que lo tumbe. Listo. Vamos a hacer un reentrenamiento. Entre más muestras le dé yo al algoritmo de aprendizaje de máquina, él más fácil va a aprender acerca de lo que se está realizando. Imagínese David otra vez partiendo, por favor, la sandía. Y ahora inténtelo. Acércate un poquito, David, por favor. Listo. Entonces ya tenemos el entrenamiento de la sandía del usuario. Ahora lo que vamos a hacer es observar los datos de captura de movimiento, cómo se están comportando los datos de captura de movimiento del usuario en particular. Hasta acá un poquito. Listo, párate al frente del sensor, por favor. Un paso atrás. ¿Sí? Entonces lo que vemos en esta parte de captura de movimiento es una autoasignación de hasta 20 puntos, con los cuales nosotros podemos hacer captura de movimiento mientras el usuario está jugando, ¿cierto? Entonces vamos a hacer, por ejemplo, una captura en particular. Listo, ahí empieza a mover tus manos. En 1, 2, ya, empieza a moverlos. Mueve los pies hacia atrás un poquito y un pequeño saltico. ¿Salto? Eso es. Ahí lo que realizamos fue una captura de los datos del paciente, por ejemplo, en su terapia de rehabilitación, ¿sí? Ahorita lo que vamos a ver es el software que desarrollamos para la evaluación de ese tipo de movimiento. Perfecto. Entonces, lo que diseñamos fue todo un software que me permite hacer medición de la cinemática del movimiento mientras estuvo la persona realizando el videojuego.
Entonces, para este caso, lo que tenemos es un usuario, miramos cómo quedó el registro. Ese es el registro del paciente mientras estuvo jugando. Y después lo que hacemos es escoger una parte en particular del cuerpo que queramos analizar y que me pueda arrojar esos datos de captura de movimiento que vayamos a realizar, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso me interesaría ver qué pasó en el hombro izquierdo, ¿cierto? Entonces yo voy y me paro en alguno de estos puntos de interacción, en este caso el del hombro. Tengo que darle clic varias veces para que me arroje las gráficas. Y lo que obtengo entonces a mano derecha son las gráficas de la cinemática del usuario en ese movimiento. Tengo datos de cinemática angular y también tengo datos de cinemática en posición, ¿sí? Entonces con ese dato yo puedo trabajar la parte de cómo se está rehabilitando la persona. Y finalmente pues este es nuestro videojuego. Entonces el paciente se para al frente del sensor. Este es el videojuego de equilibrio para pacientes con accidente cerebrovascular a través de la interfaz, el sensor Kinect y a través del sensor Emotive EPOC. Ya tenemos al usuario entrenado con su movimiento y ya tenemos la forma de evaluar la captura de movimiento. El usuario se calibra como se calibra convencionalmente usando el sensor Kinect, y lo que tiene que hacer el paciente con accidente cerebrovascular es balancear su tronco y balancear sus manos para que la persona o para que el avatar no se caiga. Y lo que hacemos es medir ese tiempo mientras la persona estuvo en ese tronco. Si observan, aquí viene la sandía y lo que tiene que hacer David es concentrarse para que pueda enviar el misil. Eso es. Intenta con esta sandía que viene concentrarte otra vez y enviar el misil para que la sandía no te tumbe. Concéntrate. Bueno, la concentración con la interfaz cerebro-computadora a menudo es compleja para los pacientes, pero lo que queremos mostrarle aquí es cómo este tipo de videojuegos me pueden afectar o me pueden mejorar la salud en particular de un paciente, y cómo nosotros estamos capturando muchas o una gran cantidad de señales del paciente mientras está jugando, ¿sí? Finalmente, la interpretación de esas señales las registramos, las grabamos, y eso me permite mirar lo que se conoce en neurociencia como mapas topográficos, ¿sí? Entonces, esos mapas topográficos me permiten hacer una evaluación de cuál es el desempeño en cada uno de los lóbulos del cerebro del paciente para generar lo que se conoce en neurociencia como plasticidad neuronal. Y ese tipo de plasticidad neuronal lo que me permite es ver cómo el paciente se está rehabilitando a través de la generación de nuevas conexiones cerebrales que a menudo se pierden con este tipo de accidentes neuromotores. Esto era todo lo que les quería mencionar en lo que tiene que ver con videojuegos para la salud. Los invito por favor a que por favor visiten la página que tenemos nosotros, hcigroup.tk, y cualquier duda pues me pueden escribir. Muchas gracias. Espacio para preguntas tenemos. 5 minuticos para preguntas que tengan. Ya empácalo. ¿Quién tiene preguntas acerca de...? Bueno, está bien. Si les surgen algunas dudas durante la estancia en campus, voy a estar generalmente en el Galileo. Y nos pueden visitar en la página y escribirme algún correo. Muchas gracias por todo. ¿Sí? ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Este disco es tuyo. Este disco. No.
vamos a poner aquel Mac.